Amigos, muy buenas noches cuando son las 21 horas aquí en España. Comenzamos el primer programa, como he venido anunciando, Escuela Holística. Aquí vamos a estar todos los sábados a la misma hora, 21 horas, hablando de todo lo que tiene que ver pues, con temas relacionados con el mundo holístico, terapias naturales, crecimiento personal, espiritualidad, etc. Este programa es participativo, por lo cual tanto antes del programa como después podéis enviar un WhatsApp o podéis escribir en el chat para hacer vuestros comentarios. Hoy vamos a tocar un tema que me habéis pedido muchas veces, que es el significado profético de los sueños. Vamos a comenzar con un tema apasionante que es el de los sueños. Pero para ello hay que introducirse lentamente porque, como digo, es algo muy, muy profundo. El mundo de los sueños tiene que ver con el subconsciente. Ya Sigmund Freud habló o estudió, quiso entender por qué muchos de sus pacientes en su consulta de psicoanálisis le hablaban siempre de sueños a veces muy complejos o algunos muy raros, ¿no? Hoy día tenemos claro, está claro, que los sueños se producen en el subconsciente. Ayer o antes de ayer en mi canal entrevisté a Nacho Covaleda, que es un experto en todo lo que tiene que ver con la mente y el cerebro, y él hablaba pues que nuestro cerebro es como un iceberg que está hundido un 80-90% en el agua y solo se ve la puntita. Esa puntita que se ve es el consciente, del que utilizamos, pues eso, en el mejor de los casos 4 o 5%, y toda nuestra vida gira alrededor del subconsciente. Y es ahí, como digo, en el subconsciente, en esa parte bastante desconocida, donde surgen los sueños y todo el mundo emocional. Hay cosas que hay que entender antes de hablar de los sueños, y dado que estamos hablando de que los sueños están en el subconsciente, hay que entender eso, que lo que ocurre en el subconsciente no tiene conciencia ni lógica. Es decir, el subconsciente no analiza ni juzga las cosas, y para el subconsciente no hay tiempo ni moralidad. Por tanto, puedes soñar que tienes relaciones sexuales con mucha gente, o que vas desnudo por la calle, o que incluso asesinas a alguien. Porque, como digo, el subconsciente está libre de toda carga moral y demás. Por ello, quiero que entiendas que cuando estás soñando algo, realmente lo que está ocurriendo en tus sueños es que está habiendo, digamos, una proyección, un mensaje de algo que tu consciente no ha sabido entender o manejar, ¿vale? El subconsciente no habla igual que el consciente. En el consciente, pues hablamos por lenguaje de palabras, por la lógica, el entendimiento, uno y uno son dos, ¿no? Todo aquello que tenga comprensión. En el subconsciente, el mundo o el diálogo del subconsciente, la forma de dirigirse a nosotros, es casi siempre con símbolos. Por tanto, hay que entender que el subconsciente nos dice ciertas cosas en forma de símbolos, que realmente detrás de esos símbolos hay mensajes. Hay personas que dicen que no sueñan. Sí, 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 todos soñamos. Otra cosa es que no te acuerdas de los sueños, porque aquí tenemos que hablar de las distintas ondas que emite el cerebro, ¿de acuerdo? El mundo de los sueños suele ocurrir en lo que llamamos normalmente el estado delta o teta. Cuando nos dormimos, cuando estamos a puntito de dormirnos, entramos en un estado que se llama de vigilia, en el cual todavía no estamos dormidos profundamente ni estamos despiertos. En ese estado podemos incluso escuchar ruidos, o si nos hablan podemos despertarnos, ¿vale? Pero después de ese estado podemos pasar a un estado más profundo, alfa, pero donde se producen los sueños realmente es en el estado delta. Y el teta, que es el que hoy quiero centrarme, el estado teta es donde ya estamos profundamente dormidos y donde además salta lo automático del subconsciente. De hecho, el estado teta es el estado en el que se entra cuando se hace yoga o meditación profunda.
en el que podemos hacer viajes astrales y comunicar con el mundo espiritual. Los sueños tienen dos vertientes, dos caras. Hay dos tipos de sueños, por decirlo así. Hoy yo voy a hablar de dos tipos de sueños. Uno serían los sueños propios de lo que yo llamo basura emocional, pues cosas que no has resuelto, miedos que todavía siguen ahí de tu infancia, peleas o situaciones dramáticas que has vivido y que te han marcado de alguna manera y que a veces incluso aparecen en formas extrañas. Digamos que esos sueños son normales y corrientes y son la forma en la que la mente, el cerebro, tiene de escaparse o de liberarse de lo que el consciente no ha podido solucionar. Yo lo llamo, por ello, basura emocional. Y ese tipo de basura emocional es normal, entre comillas, y necesaria. De hecho, se hizo un experimento en una universidad de Estados Unidos con personas para saber qué ocurría si se les despertaba justo cuando soñaban. Por tanto, se pusieron encefalogramas, que son unos aparatos que miden las ondas cerebrales, y cuando llegaban al estado delta o el teta, que es cuando se sueña, pues les despertaban. ¿Vale? Se tuvo que parar el experimento porque varios de esos voluntarios estuvieron a punto de morir. Porque ahí se demostró que no solo hay que dormir, sino soñar. Es decir, el sueño es una forma reparadora para la mente. Y por tanto, cuando no se sueña, cuando se impide soñar, pues puede haber problemas mentales y físicos. Como digo, en ese experimento que se hizo con 100 voluntarios, después de un mes, muchos estuvieron a punto de perder la vida y varios estuvieron muy desequilibrados emocionalmente. Por tanto, la primera parte de los sueños sería entender que soñar es el escape que tiene la mente para liberarse de todo aquello pues, que a veces nos oprime o no hemos podido expresar, alguien que te ha hecho daño y tú has querido expresarle el dolor que te ha hecho pero no te has atrevido, pues lo haces pero en forma de sueño y otras situaciones así. Pero luego estaría la segunda faceta del sueño, que es la profética, o también la espiritual, llamaría yo. Muchos guías espirituales y Dios mismo a veces nos envían mensajes por medio de los sueños. Es famoso José, el de la Biblia, que veía sueños y también podía, digamos, interpretar los sueños de otros como los del faraón, que había 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y demás, ¿no? Pero a veces uno, cuando ha leído la Biblia, ha podido pensar que eso que tuvo José era como un privilegio. No. No era algo propio solo de José. Los sueños proféticos o reveladores o la comunicación de los guías espirituales, los ángeles, arcángeles, incluso seres que han fallecido y del mismo Dios, como decía, es algo que ocurre más habitualmente de lo que podemos pensar. Lo que pasa que, claro, mucha gente que no tiene un maestro o no está preparada, digamos, en este campo, pues a veces piensa que eso es algo normal, pero no es normal cuando sueñas cosas que luego ocurren. Hay personas que me han revelado eso, ¿no? Que han tenido ciertos sueños que luego han ocurrido. El sueño es la forma más común en la cual los ángeles y los guías espirituales nos hablan, porque lógicamente, si nos hablaran tal cual, si se nos presentaran, o nos asustaríamos, o quizá no estaríamos preparados para tener una conversación normal con un ángel o un guía superior, debido a, bueno, a nuestras limitaciones como humanos. Y como en el subconsciente, en ese estado de ensoñación, no tenemos juicio ni hay moral, pues es más fácil. Estamos más en un campo espiritual, más cercano a ellos, pues es más propio que ellos nos puedan hablar. Por tanto, primer punto que quiero que entiendas.
los sueños proféticos, es decir, soñar con cosas que luego ocurren o soñar con comunicarnos con guías espirituales, es algo habitual y normal. De hecho, es algo que está ocurriendo ahora más que nunca, sobre todo desde el 2012, la profecía famosa de los mayas, que hablaba del fin del mundo, pero no era literal, sino que se refería a un fin respecto a la búsqueda tan material y tan obsesiva por lo carnal de la humanidad, la cual desde ese año hasta ahora se empezaría a abrir más a un despertar espiritual. Por tanto, desde el 2012 más que nunca, la gente está teniendo muchos sueños reveladores y está teniendo mucha comunicación con el mundo espiritual por medio de los sueños. Joel, uno de los profetas de la Biblia, ya habló hablando de esos tiempos, que entendemos que se referían a estos tiempos del 2012 en adelante, que es el, digamos, el despertar que está habiendo. Joel dijo, y en aquellos tiempos grandes y mayores tendrán sueños proféticos. Por tanto, las palabras de Joel se están cumpliendo porque ahora, más que nunca, desde hace pues eso, unos años, la gente está revelándome y está hablándome de que efectivamente tiene sueños que ocurren. Y también mucha gente que me está hablando de sueños que no entiende. Es difícil a veces poder saber cuándo es un sueño del subconsciente, basura emocional, o cuando es un sueño profético o es un mensaje de Dios o de los guías espirituales. Por ello yo siempre digo que, dado que a veces cuesta comprender los sueños, si no los apuntamos es fácil que se olvide, dado que nosotros solemos recordar las cosas del consciente, ¿no? Lo que hicimos cuando éramos pequeños, cuando nos casamos, cuando tuvimos nuestro primer hijo, cosas así. Pero lo que tenemos en los sueños lo solemos olvidar casi al día siguiente. Por ello mi consejo primero es tener una libreta al lado de tu mesita de noche y cada mañana, en cuanto despiertes, nada más que te despiertes, apuntar todo aquello que recuerdes y sobre todo aquello que te pueda haber llamado muchísimo la atención, aunque no lo entiendas. Y sobre todo aquellos sueños que te han dejado una marca emocional importante. Esos todos, pero eso sobre todo hay que apuntarlos. No trates de entenderlos en este momento. Tú solo escríbelos, todo aquello que recuerdes, si son en blanco y negro en color, si había muchas personas, si escuchabas música, si había olores, todo aquello con máximo detalle que hayas vivido en el sueño, apúntalo. Porque hay muchos sueños, yo he tenido muchos sueños de años atrás que después de haberlos apuntado y mirarlos, he entendido cosas respecto a mí, respecto a mi evolución espiritual o respecto a cosas que han ocurrido en mi vida. A veces, de momento, no entendemos por qué aparece esto aquí así, de esta manera. Entonces, es un galimatías, esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero cuando pasa un tiempo y lo analizas, dices, ¡ah! Esto es lo que me querían decir. Por tanto, primer consejo, apunta en una libreta todos los días tus sueños, para que llegue un momento cuando sea que puede que los entiendas o que puede que sea una pieza de un rompecabezas que luego aparezca. No lo sabemos, pero es muy importante esto. Más cosas. Muchos me preguntan, Maestro Lajas, ¿cómo me puedo comunicar con mi guía espiritual? Hay muchas formas de hablar con tu guía espiritual. El más fácil, el mejor, es el de la meditación. Cuando estamos en una meditación profunda y somos capaces de entrar a ese estado que llamo yo Theta, es un estado idóneo para poder comunicar con tu guía espiritual y también hablar con tu divinidad. Pero los sueños también son un medio para hablar con tu guía espiritual. Por tanto, lo que puedes hacer es, antes de dormir, cuando estás en ese estado de vigilia que ya te entra sueño, puedes hacer dos cosas. Una, por ejemplo, coger una libreta y hacer una pregunta a tu guía. Ángel de la guarda o guía espiritual mío, te pido por favor que puedas revelarme, ayudarme en esta situación que estoy pasando. ¿Vale? Igual a lo mejor tienes un problema y no sabes cómo solucionarlo, no sabes qué hacer y por tanto necesitas ayuda. Puedes escribir tu problema y dejarlo ahí escrito, ¿vale?
Bien, o dos, puedes antes de dormir hablar con tu guía y decirle: guía, amado mío, o ángel de la guarda mío, te pido por favor que me puedas revelar o inspirarme para este problema que tengo, ¿vale? Es posible que esa misma noche no se te revele. Vuelve a insistir cada noche, pregúntalo cada noche. Y es posible que después de insistir en alguno de esos sueños haya algo que tenga que ver y lo sentirás con la pregunta que has hecho. O incluso puede que una vez ya despierto, eso que has preguntado te venga en un sueño estando despierto. Porque pensamos que no, pero sí, también despiertos soñamos. No de la misma manera, pero también podemos soñar. El estado alfa o delta a veces puede saltar cuando estamos muy relajados. Estás sentado en el sofá y de repente tu mujer te habla y no escuchas. Te dice: que te estoy hablando. ¿Qué? Pues estabas en un estado delta o en un estado alfa, no lo sabemos. En esos estados también podemos recibir ensoñaciones o mensajes. El mundo de los sueños proféticos es el medio en el que, repito, el medio más idóneo, en el que los guías espirituales y el mundo espiritual, Dios y los demás seres, nos pueden hablar, pero también es una forma, como digo, de comunicación, de utilizarla como comunicación. Quizá tú digas que tú no eres medium ni que tú no tienes sueños proféticos, pero quizás porque hasta ahora no habías prestado atención a tus sueños. Por ello, cuando empezamos a trabajar con los sueños proféticos, nos damos cuenta más que nunca de que esas cosas que soñamos sí tienen mensajes. Es decir, el mundo espiritual te está hablando todo el tiempo, tanto cuando estás dormido como cuando estás despierto. Cuando estás despierto, a veces ves números repetidos, 111, 777, u otros números repetidos, o ves cosas o sientes cosas que no sabes explicar. El mundo espiritual se comunica todo el tiempo con nosotros. Pero por decirlo de alguna forma, por los sueños, la comunicación es más profunda, pero también es más difícil de interpretar. Por ello hay gente que no hace caso a los sueños y piensa: bah, esto es algo de mi subconsciente, basura emocional, y no le hace caso. Por ello, a partir de hoy te diría, por favor, que prestes mucha atención a todos tus sueños y no te fijes tanto en buscar cosas literales. Los sueños proféticos, por ejemplo, el que tuvo José, hablaba de que había 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Estaba hablando de 7 años de abundancia, de mucho trigo y de 7 años de carencia. Es decir, a veces se nos representan los sueños proféticos con las formas más extrañas, que nosotros tenemos que utilizar la capacidad de discernimiento más allá de la lógica, porque obviamente qué lógica puede tener ver 7 vacas gordas y flacas, dado que el consciente, el ego, quiere juzgar y entender todo. Pero por ello, cuando tengas esos sueños, trata siempre de ir más allá de la pura lógica. Dios, por ejemplo, se ha dirigido a muchos de sus profetas enviándole cosas que van a ocurrir, a veces con muchos símbolos difíciles de entender. Si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación, en ese libro Juan, el apóstol Juan, tiene unas visiones terribles en las que ve el futuro de la humanidad y ve bestias, dragones con 7 cabezas y otras cosas, y no lo entiende. No lo entiende porque, como digo, todo aquello que envía Dios tiene siempre un perfil simbólico. Por ello, cuando tengas sueños, no te quedes con la parte física o notoria o literal. Siempre detrás tiene que haber un mensaje. ¿Qué emoción has sentido en ese sueño? ¿Cómo te has sentido cuando te has despertado? ¿Qué sientes cuando recuerdas ese sueño? Esa es una clave para entender cuál es el mensaje. Si te quedas con lo literal, te vas a volver loco. Puedes que veas cabezas cortadas, que veas sangre, que te veas a ti desnudo, que veas, yo qué sé, cosas extrañas, ¿no? Pero en los sueños hay que profundizar en la emoción que sentimos más que en lo que vemos. Porque lo que vemos a veces no tiene mucho sentido, pero sí lo que hay detrás de ese sueño. Como digo, ahora más que nunca vamos a recibir todos muchos tipos de sueños proféticos, y ahora más que nunca es cuando tenemos que estar atentos, porque Dios no se ha olvidado de la humanidad como algunos piensan. No, lo que pasa es que hay que ponerse la sintonía
de Dios, con los sueños y con nuestro entendimiento, como digo, más allá de lo lógico, para poder entender los mensajes de Dios. Porque ya lo dijo Jesús, el maestro que está ahí atrás, ya lo dijo, que solo el que tuviera capacidad de entender, entendería. Porque muchos mensajes que envió Jesús o que Dios ha enviado a la humanidad, casi la mayoría de las veces están, digamos, repletos de simbolismos. ¿Para qué me sirve a mí, maestro Lajas, entender esto de los sueños? Pues porque si te dan algo masticado, si te dan algo explicado, tú no desarrollas la capacidad de discernimiento. Cuando Jesús hablaba en sus parábolas a la gente y hablaba, de la parábola del sembrador o de las vírgenes, otras parábolas que él dijo, realmente nunca eran literales. Eran cuentos, por decirlo así, pero que tenían una enseñanza. Al igual que han hecho los maestros tibetanos, cuando explicaban, querían explicar algo profundo, contaban cuentos. Las fábulas tibetanas son muy famosas. Por tanto, cuando recibes sueños, uno de los fines de esos sueños proféticos es estimularte a que puedas trabajar con la capacidad de discernimiento, pero que va más allá de la lógica. No podemos dar por hecho todas las cosas lógicas. Se me ve la cara porque hay una luz, es lógico. Las cosas lógicas son lógicas. Pero en el mundo espiritual la lógica no funciona, como en el mundo subconsciente la lógica no funciona. Por ello, Dios nos da esos simbolismos para que podamos desarrollar la sabiduría divina, porque la sabiduría divina no tiene que ver con la ciencia y el saber humano. Va más allá de todo eso. Por ello, cuando empieces a recibir sueños, por favor te pido que desde hoy los apuntes y puedas llegar a entender o a sentir que detrás de esos sueños hay... muchos que sabían que iba a hacer este programa me han lanzado algunas preguntas sobre qué significan sus sueños. La verdad que lo primero que tengo que decir es que aunque hay un diccionario de sueños, que yo lo tengo aquí abierto, quien mejor puede saber qué significa un sueño eres tú. Es decir, la interpretación de otra persona sobre el sueño de otros no es correcta. Es decir, la emoción que tú has sentido con ese sueño, solo tú la puedes entender. ¿Vale? Porque como digo, en los sueños proféticos, sobre todo en cosas que van a ocurrir, o en mensajes para que hagas cambios en tu vida que puedes recibir de los seres de luz, esos mensajes van sobre todo cargados de emoción. El sueño en sí muchas veces no es más que una floritura. No te fijes en las cosas que aparecen, sino en el mensaje, la emoción que hay. Bien, por tanto, es una pérdida de tiempo que alguien me pregunte ¿qué opina usted que yo sueñe con esto? Yo le respondería o respondo ¿qué sientes tú cuando sueñas eso? Y detrás de esa emoción, quizá ahora no, pero con el tiempo cuando lo analices, podrás entender, digamos, qué mensaje hay detrás de ese sueño para ti. La verdad es que el diccionario de los sueños es extensísimo. Poder decir el significado clásico de todos los sueños es imposible, ¿eh? Ni en este programa ni en ninguno. Por tanto, lo que he hecho es seleccionar los 10 sueños que más... suele repetirse la gente o que más me han hecho enviar, ¿vale? No diciendo que estos 10 sueños que he seleccionado sean los más importantes, sino que son de los que habitualmente suele soñar la gente. Y al citar estos 10 sueños, es un poquito también como pista para ayudarte a entender un poco el mundo de los sueños. Por ejemplo, uno de los sueños que suele soñar mucho la gente es con su expareja. Lo importante no es que sueñes con tus parejas, sino, vuelvo a repetirme, ¿qué emoción tienes cuando sueñas con tus parejas? Cuando soñamos con nuestras parejas, puede que el sueño venga a decirnos que quizá hay algo pendiente que no solucionamos. O quizá viene a recordarnos los momentos buenos, que también los habrás tenido, con esas parejas, ¿vale?
Puede que incluso sueñes con esas parejas haciendo el amor, pero si yo ya no la quiero, es porque los resquicios que quedan de esos momentos buenos que viviste están ahí. A veces soñar con las parejas no es más que una forma de recordarte la parte buena de esa persona. Puede que te vengan los momentos malos con esa persona que vienen a enseñarte el perdón, quizá, o algunas cuestiones que tuviste que solucionar cuando estabas con tu expareja. Como digo, los sueños tienen una enseñanza que cada uno tiene que sacar. Vale, también se suele soñar mucho con que volamos. Yo, por ejemplo, recuerdo un tiempo cuando estaba con mi exmujer, que no estaba nada bien, soñaba mucho que volaba y además era una sensación que me hacía sentir bien. Soñar que volamos representa la necesidad de libertad. Cuando sueñas que vuelas es porque estás atrapado en una rutina diaria, en una forma de vida que no te gusta o estás haciendo cosas que te sientes preso. Porque como yo suelo decir, las mayores cárceles no están ahí fuera en los barrotes, sino aquí en la mente. Pues soñar que vuelas es ansiedad también, un sentido de ansiedad por querer librarte de las responsabilidades que tienes y sentirte libre ante el mundo. Necesitas libre albedrío. Puede que seas una ama de casa que estás muy, muy cargada del cuidado de tus hijos, de tu marido, de la casa, y igual también tienes que trabajar, ¿vale? Es decir, sentido de libertad. Cuando sueñas que vuelas, el subconsciente te está diciendo, necesitas liberarte. Soñar que tenemos sexo. Los sueños eróticos son los más recesivos, sobre todo a ciertas edades, en adolescencia, pubertad, son normales porque es un momento en el cual está muy fuerte el despertar sexual. Pero también puede estar representando la necesidad que tenemos de sexualidad o de expresar nuestra sexualidad. Es decir, a veces tenemos sexo, pero no nos sentimos plenos con esas relaciones sexuales que tenemos. Y por tanto, a veces disfrutamos más con un sueño que hemos tenido erótico en nuestra mente que en la propia realidad. Y a veces puede ser que eso signifique eso, que necesitamos trabajar más nuestra sexualidad, cambiar de la forma en la que nos expresamos sexualmente. A lo mejor tenemos que trabajar más las caricias o otro tipo de cosas en nuestra sexualidad. Soñar con agua. El agua es el estado anímico emocional de la persona. Por tanto, claro, aquí había que profundizar si, qué tipo de agua es la que hay en tus sueños. Si es mar, si es un río, si es que te echan agua con un cubo. Pero en principio el agua es el elemento emocional, ¿de acuerdo? Tiene que ver con las emociones. Por tanto, puede estar significando que algo nos pasa en el mundo emocional. Quizás hay algo que tenemos que gritar y no podemos. Por ejemplo, si vas en el agua y sientes que te ahogas en el agua, en el mar, pues como estamos hablando de emociones, posiblemente hay alguna emoción que no has podido expresar y el subconsciente te la recuerda. O posiblemente te imaginas que te tiras al mar o a un río y sientes una paz al hacerlo, pues a lo mejor es que te tienes que lanzar a hacer alguna acción en tu vida, algún proyecto. Pero como digo, puede haber muchas otras situaciones del agua, pero el agua habla en general de las emociones, del mundo emocional. Soñar con el fin del mundo. Repito que estas 10 que he solucionado son las que más suele soñar la gente, ¿eh? Pero hay muchas más. Cuando soñamos que hay una catástrofe o un fin del mundo o un armagedón en nuestros sueños, significa que ya está llegando algo en tu vida al final y quizá no te has dado cuenta. Hay gente que dice, yo sabía que me tenía que divorciar, pero hasta que no me divorcié no me di cuenta que ya estaba divorciado mentalmente. ¿Vale? Entonces, a veces ya no estamos bien con una persona, por ejemplo, y no damos el paso del divorcio por los niños, por lo que sea, pero ya estamos solamente divorciados y por ello el soñar con el fin del mundo es una forma de decirte, esto ya ha acabado. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con esta persona o con esta empresa, con este jefe o con lo que sea? Soñar con el fin del mundo significa que necesitas nuevas motivaciones, una nueva vida, empezar de nuevo.
Soñar con que te atacan, ¿vale? Es otro sueño que se repite mucho, que te atacan, que te pegan, que te atracan, ¿no? Suele tener que ver con un estado de estrés muy grande. Cuando una persona sueña muy comúnmente que le atracan o le roban o le pegan, tiene que ver con un estado de estrés y que la persona está en un estado muy vulnerable. Y normalmente en estos momentos es cuando la persona está gritando ayuda, ¿vale? Si sueñas que te atacan muy a menudo, yo te aconsejaría que vayas a un profesional porque está indicando que no puedes más, que estás al límite. Busca ayuda. Soñar con serpientes. Este es un sueño muy... Yo he soñado muchísimas veces. Y a pesar de lo que la gente piense, no necesariamente es malo soñar con serpientes. Porque puede, depende de la serpiente, de lo que esté ocurriendo con la serpiente, puede estar representando muchas cosas. Por ejemplo, puede representar la traición por parte de un amigo si en el sueño de repente vamos caminando y sin darnos cuenta nos ataca una serpiente. Pues puede estar hablándonos de alguien que nos sonríe, que parece muy buen amigo, pero que en algún momento nos va a atacar. Puede también hablar de dinero. Parece impresionante que soñar con serpientes tenga que ver con el dinero, pero tiene una connotación también relacionada con el dinero. Si la serpiente está delante de nosotros y ataca a otros y mata a otros, también significa que alguien que nos quiera hacer daño o nos haya hecho daño va a recibir su karma. Soñar con serpientes, en principio, no tiene por qué ser algo negativo, y vuelvo a repetirlo hasta que termine el programa, me cansaré de repetirlo. Tienes sobre todo el mensaje en lo que sientes. ¿Qué has sentido al soñar con la serpiente? ¿Miedo? ¿O te has sentido bien? Ahí estaría el mensaje, ¿de acuerdo? Otro sueño muy, muy, muy repetitivo: soñar con la muerte, con nuestra propia muerte, con nuestro propio entierro. Si sueñas con tu propia muerte, con tu propio entierro, significa, como dice la carta de la muerte del tarot, la carta 13 del tarot, que estás en un momento de transición, de transmutación en tu vida. Quizá no eres muy, muy consciente de ello, por eso este sueño te lo viene a recordar. No habla de que te vas a morir, no te preocupes. Soñar con la muerte, en principio, es algo positivo, porque habla de que te estás transformando, de que estás teniendo un cambio profundo y que además vienen cambios más fuertes en tu vida en los próximos meses. Si ves la muerte de un ser querido, pues puede estar hablando de que hay alguien en la familia que se va a casar, que va a tener un hijo o que va a irse lejos. La muerte es siempre cambios, es transiciones, transmutaciones, es lo que antes estaba ya no está, se va a lo viejo para que entre lo nuevo. Soñar con que sientes la presencia de alguien. ¿No te ha pasado soñar que estás en un sitio y sientes que hay alguien pero no lo ves en el sueño? Pues significa que debes centrarte en tus sentimientos, en tus emociones que no estás controlando. Puede que a veces digas y hagas cosas que están dañando a otros y tú no te das cuenta. Es decir, soñar con que hay una presencia y tú no la ves está advirtiéndote de que quizás has dañado a alguien. Y ese alguien no te lo ha dicho, pero tu subconsciente lo ha captado y te lo está diciendo. Por tanto, revisa cómo te comportas o cómo te has comportado las últimas semanas o días con tu familia, con tu pareja, por si has dicho o hecho algo que lo has dado como evidente, no te has dado cuenta y quizá le hayas hecho daño. A veces ocurre que decimos cosas gratuitamente, dañamos a la gente y como la gente a veces por educación no nos dice nada, entendemos que no pasa nada. Pero los sueños, el subconsciente sí nos habla de ello. Y por último, otro de los sueños que más se repiten en la gente, soñar con una boda. Soñar con una boda, también igual que soñar con la muerte, puede hablar de cambios en la vida de uno. Un nuevo contrato, un nuevo nacimiento de un niño, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto.
soñar con la boda significa, estamos hablando de amor, de un estado de satisfacción bueno que vamos a comenzar, de una etapa buena que vamos a comenzar. Sobre todo cuando soñamos con bodas, a veces es cuando hemos pasado un duelo, lo hemos pasado muy mal, muy mal, y no vemos el momento de que esto acabe. Pues soñar con una boda es como la forma en la que el subconsciente y los ángeles vienen a decirte: no te preocupes, esto ya viene a su fin y vienen tiempos mejores. Bueno, he dado 10 ejemplos, pero podríamos hablar de muchos, muchos más ejemplos de sueños que se repiten, ¿no? Pero sería muy largo. Pero en general, para entender los mensajes que tu subconsciente te quiere dar, o que los guías o el mundo espiritual te quiere dar, la clave sobre todo está en apuntar los sueños para analizarlos varios días y al analizarlos poder captar la emoción que hay detrás de esos sueños. Porque la clave de descifrar el mensaje de los sueños está en la emoción. No importa si son culebras, si son muertos o lo que sea que hayas soñado. El contenido no es importante, sino el continente, las emociones que hay detrás de los sueños. Y es cuando empiezas a trabajar con el mundo de los sueños, a apuntarlos, a querer ir más allá del propio sueño, cuando cada vez vas entendiendo más tus sueños y cada vez te vas dando cuenta más de cómo los sueños son la forma en la cual puedes evolucionar. Si solo te quedas con que he tenido un mal sueño, he tenido una pesadilla, y lo dejas ahí y no lo solucionas, no escuchas a tu subconsciente, el subconsciente volverá a hablarte de mil maneras con otros sueños. El mundo de los sueños es la forma en la que el subconsciente expulsa su basura emocional, uno, y dos, como he dicho antes, es una forma muy buena en la cual el mundo espiritual se comunica con nosotros, las dos. Y para que puedas entender los sueños, tienes que dejar que los sueños te hablen. Es decir, cuando uno está en el mundo espiritual predispuesto a abrirse a él, a entender, el mundo espiritual te empieza a hablar. Te puede parecer maravilloso o increíble, pero es así. Pero si tan solo dices, no, es que no entiendo esto, no, es que no lo entiendo, por más que digas no lo entiendes, no lo vas a entender. Es decir, no trates de entender las cosas al momento, porque el mundo espiritual tiene unos tiempos divinos perfectos y puede que te den un mensaje ahora y lo entiendas dentro de un mes o dentro de un año, pero recibe el mensaje, no lo borres. De hecho, te puedo decir que yo, de cosas que escribí, que recibí hace 20 o 30 años, ahora las entiendo. Y están ocurriendo muchas de ellas ahora. Es decir, no te tortures porque no entiendas en el momento un sueño. Tú lo recibes, te lo da la divinidad, guárdalo, escríbelo, haz tu libro de sueños y ya llegará el momento en el que puedas entenderlo. Y si no lo entiendes, haz una meditación donde pidas a los guías espirituales que te ayuden a poder saber qué es lo que hay detrás de ese sueño o qué te quieren decir o qué tienes que aprender. Bueno, pues amigos y amigas, espero que este tema del mundo de los sueños os haya gustado. Espero que os haya gustado este primer programa de Escuela Holística. Y aquí nos vamos a ver todos los sábados con más temas y con más cuestiones importantes. Recordarte eso, lo que he dicho antes, que si quieres puedes formar parte de mi grupo privado de WhatsApp, seguidores del maestro Alberto Lajas. Para ello me tienes que enviar un WhatsApp, más 34 67 673 1463, un grupo pues donde a veces tendréis la prioridad de ver el primer programa de este programa, o el primer vídeo o entrevista que haga, o algún ejercicio o algunas cuestiones que podamos hacer, o crear un foro de discusión, ¿vale? Para ello, como te digo, tienes que enviarme un WhatsApp. También aprovecho para recordar que el 23 y 24, que está muy cerca, es el último curso que voy a dar. Ya no voy a dar más cursos. Los que tengo los voy a pasar en vídeo, que ya he pasado algunos, y los voy a poner a la venta en mi tienda que tengo en mi página web, albertolajas.com. Si entras en mi página web, verás la pestaña tienda online. Ahí vas a encontrar mis libros y los cursos que he dado. Ya no voy a dar más cursos. El curso del 23 y 24, Transforma tu vida con la metafísica cristiana, que lo daré en directo esos dos días por Zoom, ya será el último que dé. Este curso
te va a ayudar a entender qué es la metafísica, te va a ayudar a entender cómo la metafísica puede realmente cambiar tu vida y cómo la metafísica es incluso muchas cosas que tú dabas por hechas. Metafísica es una forma de vida. Es un curso que vale 300 euros, pero para los 25 primeros que os deis muchísima prisa, solo os costará 77 euros. 67673-1463, con el más 34 delante. O albertolajas@gmail.com. Gracias por estar aquí, por ser, y recuerda, Escuela Holística todos los sábados a las 21 horas, hora de España. Si quieres hacer preguntas o comentarios sobre el programa, aparte del chat que está ahora activo, también puedes hacerlo entrando en el grupo del Maestro Lajas, y ahí puedes comentar este programa y también puedes enviarme un WhatsApp o un email. Gracias, sé feliz y por favor, entiende que estás aquí para cumplir una misión. Gracias.